Buenas noches, bienvenidos a todos aquí al podcast de la Barra de la Taberna. Ya no puedo hablar, recién empezamos. Saludarlos a todos, antes que nada, agradecerles por venir, para venir a escucharnos, que vamos a estar charlando con Fede de Tomate 20 y Gio de Broadcastle TV. Saludarlos a ambos, presentarlos, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo va? Todo bien, por suerte. Un placer acá charlar con ustedes, bienvenidos acá a la Barra de la Taberna. Es un placer estar acá. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy interesante, que sobre todo nos compete a muchos de los que somos narradores o DMs o incluso jugadores también de rol, que son las traiciones. Las traiciones, que ya me pone mal decirlo, ¿viste? Me compunge un poco. Así que bueno, mientras nos preparamos anímicamente para tratar este tema tan problemático, tan polémico, vamos a la intro. Podcast, la taberna, 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 podcast, la taberna. Perfecto, bueno, antes que antes que sigamos con toda nuestra charla de hoy, vamos a comentar un poco ciertos anuncios que tenemos para comentarles, para compartir con ustedes, porque esta semana vuelven los streams de la Taberna de Rol. Mañana jueves, 7:30 hora argentina, 19:30, vuelve Nieblas de Anúrem, que es nuestra campaña de vida quinta edición. Y el viernes, a partir de las 21 horas, vuelve el Jardín de los Presentes, que es la partida de Vampiro la Mascarada que jugamos aquí en el canal en stream. Así que acérquense y vamos a ver todas las cosas nuevas que tenemos para este ciclo, para estas temporadas. Para los que se lo perdieron, la semana pasada tenemos una nueva sección para el DM Responde, de la mano de Puel, el bardo de D&D. Los primeros miércoles del mes nos va a estar trayendo Puel las últimas noticias relacionadas al mundo de D&D y del rol. Para ver el diferido pueden verlo en nuestro canal, que va a estar subido ahí mismo. Para septiembre, ya sabemos que falta bastante, pero nunca está de más decirlo, nos han invitado al evento Cultura en Juego 2022 acá en Rosario. Así que bueno, por supuesto vamos a ir de a poco tirándoles más data apenas nosotros vayamos sabiendo más de lo que se viene. Queremos agradecerles a WJ Laser por ser sponsor de nuestros últimos videos. Hace unos streams atrás mostramos algunas de las cosas que hacen, que son, bueno, alucinantes, hermosas, de todo, desde minis y cosas para rol hechas con láser, ¿sabes? Muy, muy lindas. Les vamos a dejar también acá para que lo puedan chusmear el link. Con el código Tabernatureros les van a hacer descuentos en las compras de los productos que tienen ahí. Y por último, algunos ya quizá lo sepan, somos parte del grupo de embajadores de D&D de Latinoamérica. Así que para buscar gente para jugar, para aprender, para compartir una buena mesa de D&D, está el grupo de Facebook, y ahí pueden encontrar gente y data y todo lo que puedan llegar a necesitar para iniciarse en este hobby también. Y eso creo que fue todo, así que bueno, darles un poco de lugar otra vez aquí a mis invitados y saludarlos de vuelta. ¿Cómo les va? Ahora sí, los saludo ya directamente con y la idea de que nos podamos expandir un poco. Está bien. ¿Cómo tratan el tema ustedes de las traiciones en general? Es un tema el de las traiciones, es traicionero el tema de las traiciones. ¿Es un tema el de las traiciones? ¿No es un momento en donde el DM disfruta el momento en donde no tiene que trabajar, en realidad? Está bien, ¿eh? Yo lo dividiría igual, ¿eh? Porque creo que hay varias cosas para ver acá. Si les parece, para ir desmenuzándolo, porque me parece que podemos tener una muy linda charla sobre este tema. Yo diría, una cosa son las traiciones entre jugadores. Es verdad. Otra cosa, las traiciones con NPCs, que pueden ser igual o más dolorosas. Ahora, las traiciones entre jugadores son las más polémicas. De igual o más dolorosa, porque el cariño que le agarran a veces los jugadores a los NPCs es... supera incluso lo que generan entre ellos, absolutamente. Muy loco. Si hablamos de traición, es porque hay una expectativa de lealtad, de fidelidad. Digo, si vos estás frente a un enemigo y un enemigo te pega, no es una traición. Está todo bien, claro, lógico. Es tu enemigo, punto.
para que hablemos de traiciones, porque había una expectativa de que te iba a ser fiel, que te iba a ser leal, que iba a estar de tu lado, y se dio vuelta y demostró lo contrario. Entonces, sí, siempre una traición bien llevada duele. Entonces, yendo ahora puntualmente a esto, para mí las traiciones entre jugadores, si lo que duele es entre personajes, está perfecto. Si la traición se siente personal dentro de la mesa, yo he visto traiciones no copadas, que después se saldaron bien siempre, ¿eh? No, ningún problema, pero fue como... hubo como una tensión en la mesa que no estuvo copada. En Vampiro la Mascarada, por cierto. Siempre dándonos siempre mal nombre. Y todo está tratado siempre al nivel de la madurez de la mesa, ¿no? Totalmente. Los jugadores, para sobrellevarlo, porque... A ver, justamente la traición es algo que vos no esperás. Y como no esperás, no estás preparado. Y tenés que afrontar con cierta madurez el hecho de que un plan que vos tenías o una persona en la que vos confiabas se te dio vuelta con una tortilla. Y ahora tenés que tratar de sobrellevar la situación lo mejor que puedas. O, en el peor de los casos, ¿verdad? Que me ha pasado en mesas, de tener jugadores de que tiraron tanto la cuerda que al final el resto del grupo los traicionó. No es que un jugador en particular traicionó al grupo, sino en viceversa. Lo terminaron como... sí. Dejando de lado, si te gusta. No dejando de lado, sino cortando el plot del personaje en sí. Ahora, tirándolo abajo del colectivo, decimos por acá. Exactamente. Abajo de la carreta, si les gusta más. Abajo del bondi. Como eso. Del bondi. Sí, pero es como dice Gio, el tema de la madurez, más que madurez, yo hablaría del consentimiento, ¿no? Tan importante en tantos otros temas en los juegos de rol. Yo creo que, y me ha servido, especialmente Vampiro a la Mascarada, volvemos a los sospechosos de siempre, ¿no? Es un karma que nosotros, los jugadores de Vampiro, es cíclico, ¿no? Es nuestra espalda. He narrado Vampiro años y años y he visto de todo tipo de traiciones y creo que desde el momento en que al empezar cada crónica dijimos, esta es una crónica donde, o sea, se entiende si se traicionan, y esta muchacha es una crónica donde estamos de acuerdo que no nos vamos a traicionar, tipo hacernos mierda, o sea, que haya intereses contrapuestos no es lo mismo que haya traición. Eso está bueno, digamos. Eso siempre está bien. Claro, pero está copado, ¿no? Que al comienzo, después, si se da 10 sesiones después, ok, pero al comienzo de la crónica, de la campaña, decir, ¿cómo queremos hacer esto? ¿Lo vamos a permitir? ¿No lo vamos a permitir? Si lo permitimos, va a ser siempre con consentimiento. Eso es lo que hago en D&D, por ejemplo. En D&D yo solo permito el PvP si ambos jugadores están de acuerdo hasta qué tan lejos lo quieren llegar. Claro. Tipo, me ha pasado que en medio de un momento muy de mucha tensión entre códigos morales de personajes, un jugador dijo, tipo, un segundo, tipo, mi personaje, si lo interpretase tal cual, en este momento te atacaría. Vos te la bancás, y el otro le dijo, sí. Y yo preguntarles, che, ¿qué tan lejos quieren ir con esto? ¿Si te mata está bien o cómo lo dejamos? Y dijeron, no, sí, me la banco. Tipo, y fueron, ¿no? Y dijeron, esto es lo que tiene que pasar. Pero hubo esa pequeña pausa de un minuto que fue clave para poder disfrutarlo. Porque después fue lo que salió. Me parece una muy buena forma de tomar las riendas como máster ante ese tipo de situación. Totalmente. Buscar siempre, que es algo tan importante que creo que siempre tratamos de impulsar, sobre todo a la gente que arranca a dirigir o que empieza nueva, es leer, tantear, saber hasta qué punto, tratar de ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer que la pasemos todo mejor, digamos, ¿no? Nadie quiere cortarle la diversión a nadie, ¿viste? Y si uno de repente le pega a otro porque sí, es como decir, che, pero... quizás está bien dentro del rol, pero eso no es justificación para cortar la diversión a nadie. Absolutamente. Absolutamente, sí. Porque aparte termina siendo bastante tóxico. Me ha pasado yo estar jugando en una mesa y que tener un compañero en X historia en donde él se estaba tirando totalmente al lado del, vamos a decir, del lado del mal. Y se estaba armando el personaje tirado para todo ese lado del problema. Me gustó vamos a decir al lado del mal. Vamos a decir al lado del mal, ¿tá? Porque claro, es complejo. Es subjetivo. Vamos a resumir. Claro. Entonces, claro, tenemos al resto de la party que en secreto ponen el máster. Yo no me incluyo ahí porque yo la verdad que estaba en Narnia jugando. Pero una parte grande de la party estaba completando directamente contra él. Y se preparó de tal manera que cuando terminó de darse vuelta el personaje de él, le cayeron con todos. Y no hubo el diálogo que Federico estaba marcando bien y apropiadamente acá. Entonces, sucedió. El jugador se calentó. Se lo tomó personal.
totalmente personal, ¿tá? Y la situación se fue de algo que estábamos haciendo todos para divertirnos al hecho de que, pará, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Tá? ¿Tiene un problema literal conmigo o incluso por mi forma de jugar? Y es tipo, no es la forma correcta de cortar. Se borronea. Sí. Y nivelarlo. Sí, hay que nivelar. También pasa con mesas con más experiencia, que está bien, igual que como marcó bien este Lordi y vos, Fede, de que cuando, sí, a la partida, la sesión cero, chiquines, ¿qué carajo vamos a hacer con esta partida? ¿Tá? Porque según cómo estamos orientándolo, ¿qué es lo que va a pasar? Me pasó hace relativamente poco, yo tengo una mesa de mejores amigos con la que jugamos, estamos ya hace una campaña nueva, hace un año y medio, casi dos, y entramos en una situación de ultra tensión entre los personajes. ¿Tá? Justamente porque todos tienen objetivos que en este momento, fue una cuestión de lo que empezó a generar tensión entre el grupo. ¿Fue una cuestión, como decía Fede, más moral porque chocan las morales o por una cuestión de objetivos? No, moral. Moral, ajá, moral en principio, porque los objetivos están bien marcados. El tema es cómo los sobrellevamos. Claro, la clásica, entre sí, no hay problema si usamos un poco de genocidio para no, un poco de genocidio. En mi cruzada templaria. Pero, claro, y es tipo, bueno, llegamos a un punto de que pasamos una hora de rol intenso en donde la situación se estaba dando. Pero claro, yo como máster estaba tranquilo, pues sabía que la situación con mis amigos, porque conocemos hace años, está nivelada para que roleemos de esa manera en el caso de llegar. Pero nunca tuvimos la charla anterior. Entonces, también está el tema de ese consenso no hablado entre los jugadores y el hecho de también no la madurez de vuelta, sino la confianza que hay entre la confianza, jugadores. Exacto, totalmente. La confianza. Es lo que a veces le dicen en inglés el vibe check, ¿no? Tipo, el vos te das cuenta que está pasando. Entonces, sí. Vas tanteando la diferencia entre las relaciones. No es lo exacto mismo que lo que vas a hacer. Yo creo que reforzando este tema que estamos marcando acá, es que uno, si bien puede saber eso, no siempre va a saber. Totalmente. Entonces, siempre igual, ante la duda, preguntemos, chequeemos, estamos todos de acuerdo. Salvo que juegues con tus mejores amigos, que ya sabés, exacto, digamos. Nosotros también cuando juego mi partida de mesa, y a todos los gritos, qué sé yo, un desastre, un descontrol. Está todo bien, digamos. Pero porque hay confianza, es lo que vos decías. Claro, me la hiciste. Ajá. Claro. ¿Sabes? Lo otro que le puede doler a los jugadores, porque una es lo que contaba Gio, ¿no? Que se crucen los andariveles y que por la traición entre los personajes, el jugador sienta que el problema es personal contra él. Pero otro problema que puede haber de una traición no bien manejada en el grupo es un problema de expectativas de crónico de campaña. Mira, te lo cuento, esta te va a gustar, Lordi, porque es de vampiro. Venga. Es muy nueva, me pasó hace creo que un año. Lo mastería uno de los chicos que están tomate, campaña privada, ¿no? Que estábamos jugando en plena pandemia. Y mi personaje era un infiltrado del Sabbath en la camarilla. Y fue tanteando muy de a poco, muchas sesiones, a todos los otros jugadores para mostrarles lo mal que funcionaba la camarilla y cómo el Sabbath tenía razón. Miren, no le dan bola que los antediluvianos existen. Nosotros sí, bla, bla, bla. Y en un momento él se abre, ¿no? Tipo, después de haber tanteado a todos, y le dice: miren, yo pertenezco a esta organización. Trabajen conmigo, ¿no? Todos dijeron, claro, sí, bla, 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 etcétera, ¿no? ¿Les gustó? Sesión siguiente, mi personaje es arrancado de su haven por el sheriff, ¿no? Porque uno de los otros jugadores, uno solamente de los otros jugadores, me botoneó. Que dentro de la narrativa, perfecto, tipo, eso se llama denunciatres. Claro. Entonces, ahí el problema que hubo es que todos habíamos entendido que no íbamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como jugadores. Pero el problema mayor fue que todo el resto quería jugar una campaña de Sabbath, ¿no? O sea, que y terminamos jugando con mi nuevo personaje, porque obviamente me ejecutaron y le dijeron al resto ni se les ocurra participar de esto. Terminamos jugando una campaña de camarillo. O sea, fue un giro brutal, ¿no? Y todos quedaron medio como... podríamos sí, no hubo realmente una no estaban todos de acuerdo con eso, digamos. Como consenso. Más allá de lo que pasa, claro, con los personajes, digamos. No. Por eso, a veces, generalmente, cuando hablamos de los riesgos, ¿no? De una traición en los juegos de rol entre
los personajes de los jugadores, siempre vamos a ver que el conflicto tiña lo humano, pero a veces pueden ser riesgos narrativos, el que no estemos de acuerdo hacia dónde vamos a llevar, ¿no? Claro. La historia. ¿Qué pasa si de repente un jugador hace algo que hace que la facción que más les gusta a todos no tenga motivos lógicos para seguir apoyándolos, ¿no? Tipo, claro, los mandó a rescatar una reliquia de su religión y un jugador la rompe, ¿no? En un acto de traición. Ok, la campaña puede seguir, puede ser interesante, pero si querían restaurar a una monarquía perdida que necesitaba esa reliquia... Va a ser claro, interesante en tanto en cuanto si los jugadores también le disfruten de ese hecho negativo, digamos. En tanto en cuanto ellos quieren jugar otra cosa y no pueden jugarla porque uno toma una decisión unilateral, no está bueno, digamos. Aparte, igual sí, llegado al punto del ejemplo que está marcado Fede, todos en la mesa, si todos ya venimos jugando hace un tiempo y llegamos a ese punto, ¿tá? Todos sabemos que hasta qué punto pueden llegar nuestros personajes en puntual. Claro. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las acciones que podríamos tomar? En casos extremos o en casos extremadamente encasillados. Totalmente. Entonces, claro, es difícil, muy importante también la presencia del DM como árbitro, no solo de lo in-game, sino de lo de fuera de juego también. Claro, la relación humana. Porque sabes que a veces nos quedamos en dos cosas, ¿no? Los DMs muy novatos o muy, muy de vieja escuela se quedan solo ser en árbitros de reglas. Dicen, ustedes hagan lo que quieran, yo solamente ejecuto, ¿no? Me gustó esta postura de las manos. Es sí, clásico. Sí, sí, sí. Es un clásico de las personas. Total. Excelente. Illuminati. Illuminati confirm. Operamos en tres niveles los DMs, ¿no? Y uno, que es el más viejo y el que no hay ninguna duda, somos árbitros de reglas, ¿no? Y no hay ninguna duda de esto. Y en algunas mesas, y en especial en la vieja escuela, ¿no? Era, ustedes hagan lo que quieran, vemos cómo caen los dados, o si lo permito, y listo. Después, obviamente, aprendimos que había un factor humano que administramos también los DMs. Somos también quienes pulimos las asperezas que puede haber y tratamos de llevarlo hacia la diversión de los jugadores, no a ser meros árbitros de reglas. Pero lo que a veces no tenemos en cuenta es que también nosotros manejamos las expectativas narrativas de hacia dónde va la historia. Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Principalmente, obvio, el más importante es el humano. El segundo, a mi entender, por lo menos, es hacia dónde va la narrativa, ¿no? Y el tercero, obviamente, es que las reglas acompañen, ¿no? Y sean justas. Nadie sienta que lo que invirtió en su personaje no le sirva, ¿no? Porque eso también es un sentimiento muy feo para un jugador. Total. Pero hay que saber manejar también las expectativas de historia. No es solamente que está perfecto, ahí es la prioridad, que no se lastimen los jugadores, sino que siga siendo la historia, dentro de la libertad que tienen los jugadores, ¿no? Siga siendo una historia interesante la que quieren jugar. Exacto. Bueno, me gusta mucho este hincapié que estás haciendo en la parte de la expectativa, que lo mencionabas antes también, y me parece una forma mucho más fresca y mucho más quizá enriquecedora de ver el tema de las traiciones, de analizarlo desde un punto de vista más a conciencia, más desde la silla del DM, y decir, o más desde la teoría, digamos, decir claro, por qué son complicadas las traiciones, qué son las expectativas y cuáles son las expectativas incluso para la narrativa, para la relación humana, para todos los igual traiciones. Si querés que te enseñe a traicionar, tengo un montón de cosas ahora. No, sí, sí. Sí, sí, sí. El muerto se asusta del degollado. Yo quiero agregarle igualmente un contrapunto a ese disco, Federico, porque lo que vos marcaste, Fede, que está bárbaro, sigue siendo muy vertical, ¿verdad? Cuando realmente, hoy sí, en día las mesas de rol están hechas, hay con un consenso más horizontal. Es tipo, sí, yo estoy en el lugar del DM, ¿tá? Del narrador GM, ¿tá? Llevo la historia, les presento la historia que a mí me interesa narrar, pero el tema es que estoy con un grupo humano y el grupo humano tiene que estar interesado en jugar la historia, y a veces a ellos les interesa otro tinte, ¿tá? Por ejemplo, no sé, me pasó también en una mesa que ha dirigido una aventura de fantasía medieval, sistema no importa, quería dirigir eso. Y mis jugadores agarraron y me dijeron, está, sí, pero ¿podría ser un Isekai? Pero... Que para los que no sepan qué es el Isekai, que es simplemente personas que vienen de otro mundo, mueren en ese mundo y reencarnan en el mundo nuevo de fantasía, con poderes, etc. Y yo les dije, ¿saben qué? You know what? Vamos a tratar de que sea un Isekai, ¿por qué no? ¿Tá? Pero claro, llegamos a un consenso mediano a lo que queríamos hacer. Y también pasa a medida que estamos jugando, que es 100%, el hecho de lo que se genera el tono de la partida, que también va atado a eso.
¿tá? Porque vos podés venir con un tono re gritty, dark, no sé cuánto, y la parte es una manga de payaso, y es tipo, ok, ta, tengo que nivelarme con ellos, tengo que encontrar un punto medio, muchachos, a ver qué onda. Entonces, claro, las expectativas también están atadas a eso, porque yo tengo unas expectativas de lo que quiero que sea mi campaña, y ellos tienen las expectativas de lo que quieren jugar. Totalmente. Y lo que quieren experimentar en la campaña. Y está, tenemos que estar. Las mejores campañas son cuando se logra hermanar eso de una forma. Exactamente. Absolutamente. Por eso, sí, por eso yo creo que la horizontalidad en ese punto es algo a tener en cuenta también. O sea, el posicionamiento vertical del máster, sí, estoy de acuerdo con Fede. Ya es tipo, dejó de ser solamente el juez en la mesa, pasó a ser el que nuclea, ¿tá? y el que medianamente toma las decisiones, ¿tá? Para el bien de la historia, y el que tiene la palabra final normalmente. Claro, es más organizador hoy en día el rol que tenemos. Y eso de las expectativas está muy bueno lo que dijiste, porque viene a cuento. Muchas veces los masters, esto es re común, en especial en lo que es el fenómeno del burnout, ¿no? De los masters, sacrifican sus expectativas por las expectativas de los jugadores. De hecho, los masters, dentro de todos los que podríamos decir, de la mayoría, los buenos, ¿no? Los que no ponen lo que ellos quieren, mi campaña tiene que ser cuadradita, sí, vamos a hacer una campaña de supervivencia, chicos van a tener que contar hasta la comida que comen, y están todos, che, no quiero jugar eso, pero bueno, lo que hay. Los masters que más o menos se preocupan, ¿no? Del otro lado. Estamos jugando a hacer alguna vez super, fui, al final. Alguna vez fui de esos masters cuando yo era. Todo lo que yo digo que no hay que hacer, alguna vez lo hice. Es porque en algún momento, claro, ¿no? Está bien. Pero bueno, yo lo sigo siendo. Pero el problema que me encuentro en el contrapunto, ¿entendés? Tipo, gente, tengo esta idea enorme, quiero jugar esto. Y es tipo, sí, pero ¿qué le pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos así? Bueno, está bien, dale. Bueno, para, te decía, esta expectativa, a veces el máster sacrifica su propia expectativa y su propia diversión en pos de la de los jugadores. Es bueno recordar, ¿no? Y encontrar ese punto medio que decía Lordi, que dice Gio, ¿no? De que todos se diviertan y el máster es un jugador también, ¿no? Alabado sea. Sí, el rol es es en definitiva eso, ¿no? Nos tenemos que divertir todos, y mientras más horizontal es el máster, más colaboración hay, más fácil le es divertirse, porque tomás las ideas de los otros y decís, esto está buenísimo, vamos con esta, vamos por acá. Yo creo que la confianza, ese fenómeno que hablábamos antes, que se da muchas veces cuando ya tenés o sea, conocés a la gente con la que estás jugando bastante, etcétera, pero puede darse también con gente que se conoce recién, permite más horizontalidad incluso. Exacto. Cuanto menos confianza o menos entendimiento hay entre jugadores y narradores, o jugadores entre sí también, se requiere un poco más de verticalidad, porque terminás teniendo que llevar ciertas cuestiones. Ahora, cuando vos ya podés descansar, creo que que el otro día estamos haciendo el resumen de la crónica de Vampiro del año pasado, que yo les agradecía a los chicos, decía que yo no tengo que hacer esa función, no tengo que tener esa función vertical, porque me puedo relajar, sé que ustedes engagean con la historia de una forma que siempre suma, digamos, nunca es algo que me resta o que es una ventajeada que no vacía en contenido. No, siempre hay un material, hay un respeto por la narrativa, que eso es lo que permite la horizontalidad. Me gusta mucho. Y ahora que tenemos una base buena como para hablar de traiciones. Ya dijimos todo lo políticamente correcto. Ahora hay que pudrirla. Ahora nos cancelan a todo. Ahora nos cancelan a todo. Es el momento, muchachos. Che, me gusta hacer un hincapié en esto que anoté primero en la lista de cosas para hablar. Es sin querer o queriendo. Ok. Porque hablábamos antes con León que las traiciones muchas veces son sin querer. Muchas veces no se quiere eso, digamos. Te sumo una al mismo tema, para que lo hablemos juntos. No solo a veces hay traiciones sin creer que son traiciones, sino que a veces se puede percibir como traición algo que no lo es. No lo es. O total, sea que es la contracara. Absolutamente. Y es gran fuente de problemas eso. Total. O porque no se interpreta correctamente. O porque un teléfono descompuesto, desafortunado, generó una el famoso ruptura de la party. Esto no es lo que parece. El famoso esto no es lo que parece. Te juro que se lo estaba teniendo un amigo. León se está muriendo, ¿no? Dijo, no la pudran. Estamos jugando la vamos a repudrir, ¿no? Lo lamento, León. Juntaron tres jugadores de cerca de la línea, parece. Pero bueno, estamos en esa. Vuelvo a lo de sin querer y queriendo también, que muchas veces se malinterpreta, pero muchas veces está el jugador que es muy común esto, que te traiciona sin saber. Nosotros tenemos una anécdota, digamos, cuando Vampiro, estamos con una partida de Sabbath.
Éramos una manada Sabbat y bueno, teníamos nuestras aventuras y desventuras. Y teníamos un Nosferatu en la partida. Los Nosferatus son como una cosa aparte. Los Nosferatus de la Camarilla y del Sabbat se intercambian información entre sí todo el tiempo, digamos. Es como, son como el clan menos dividido en general. Entonces, él, de a ratos, este personaje iba a consultar con sus otros gente de contrapartidas de otras sectas y bueno, negociaban información. Y era muy gracioso porque el tipo, sin querer, daba mucho más información de la que recibía. Me pasó exactamente lo mismo. Pero es que es eso. Y el tipo nos vendía todo el tiempo y nadie lo sabía. O sea, nosotros jugadores lo sabíamos y nos reíamos muchísimo. Pero los personajes no. ¿Y por qué no siempre nos agarran? Y ¿vos sabés qué? Tipo... Habría que hacer un drinking game de personajes de vampiro de la mascarada que se van de boca con lo que le dicen a personajes... Las veces que tuve que hacer, y mirá que trato de no hacerlo, ya tienen experiencia, que tuve que hacer oídos sordos a cosas que le dijeron a NPCs, en Vampiro especialmente, en D&D no me pasa, y a veces tienen problemas serios en D&D, pero en Vampiro que le dicen, no, sí, porque dejaron a un tipo todo desangrado allá, y fue como, ¿qué harías esto, eh? Son qué bueno, me encanta. A mí me pasa bastante en D&D, o en cualquier otro juego que no sea Vampiro, pero Vampiro especialmente... Es muy bueno. Está intenso, no podés usar ni siquiera una, o sea, no podés ni mostrar una disciplina, porque mostrás una disciplina y es tipo, estás brindando información. Todo lo que vos decís, haces, es información. Es como más definitorio. Es muy definitorio. Sí, es como más definitorio. En D&D vos haces eso y capaz que escala, pero como que permite más que escale. Porque... Perdón, no, sí. Pero también porque justamente el tipo de juego que es. Tenemos Vampiro ahora porque es de los más famosos del estilo aristocrático, o sea, de esta ida y vuelta de. Sí, la cuestión más social. Y más social, exactamente. Pero hay pila de juegos en donde estos factores caen de lleno también. ¿Tá? Pendragon, Juego de Tronos, Sí. Estoy pensando en algún otro. House of the Blood. ¿Juego de Tronos? Hay una de las versiones. Cinco Anillos. El de Juego de Tronos que tiene el macrojuego también adentro. Sí, sí. Sí, lo tengo acá, claro que sí. Lo jugamos la temporada, me encantó. Me pareció buenísimo como sistema. Más allá del setting, que está bien. Aparte, te divertís mucho creando la casa. ¡Ahí va! Exactamente. Eso, ¡qué bueno! Me encanta. Sí, lo que tengo acá. Del RTS. Te lo voy a mostrar porque lo tengo. Un segundito. A mano. Mirá, qué bien. Es hermoso, el manual es hermoso. Ese mismo. Qué lindo, me pongo contento. Es muy lindo juego porque construís la casa, sí. Tiene mucha tradición. Después lo sacaron una edición que lo mejoraron porque tenía un par de errores mecánicos medios graves, pero la verdad que es un muy lindo juego, súper recomendable. Nosotros habíamos jugado la versión, dirigí yo, o sea, en cada cosa me meto. Dirigía una versión, la versión que cada jugador representa una casa. Sí, es re jodido hacer eso. Eso lo tenés que hacer para mí. No tenés que hacer una semana, ¿no? Ese es el ejemplo para mí de lo que se tiene que hacer por rol escrito. Un tema total. Que se tendría que hacer muy. La verdad que debería haberse hecho por rol escrito. La verdad que igual nos divertimos mucho. Yo me terminé quemando la cabeza mal porque era una cantidad de personajes, una cantidad de cosas. Pero bueno, la verdad que es muy lindo juego. Si les gustan las traiciones, chequen el juego de canción de rol y. Vos sabés que hablando de juegos y macrojuegos, y con este pie que diste de Game of Thrones, cada uno jugando una casa, es imposible no mencionar, para quienes quieran tantear esa sensación de traicionar, el 1914 o Diplomacy, como lo conozcan. Mismo juego en ambos casos, ¿no? Sí. Juego preferido de Henry Kissinger, entre otros, ¿no? Digo, y este juego que, por excelencia, más por arriba del 1 se le dice el juego que acaba amistades, ¿no? Es terrible, juego terrible, es un juego de estrategia, conquista de la Europa de la Primera Guerra Mundial, sin dados. Todo se decide por diplomacia, en secreto, y las órdenes se resuelven al mismo tiempo, por lo tanto, no es que cada turno alguien va haciendo algo, sino que todo se resuelve junto. Y en secreto se dan las órdenes. Entonces, te enterás en el turno si te dieron una puñalada por la espalda. Exacto. Es tremendo. Excelente. Juego. Es tremendo. Excelente juego. Súper gran juego de traiciones para los que quieran probar. No, cuando se arman, hay un momento del juego que se arman como las alianzas, que vos podés hacer cualquier cosa que esté a tu alcance para escuchar lo que hablan otros jugadores. Te lo aclara. Sí. O sea, si escuchaste a la puerta, podés engañarlo para que te dé información. O sea, vale todo. Es terrible, terrible. Buenísimo. Es buenísimo y tremendo. Todo de acuerdo. Que eso, ¿sabes qué es lo que tiene interesante estas dos cosas que mencionamos? Esas son traiciones donde el ambiente político del juego, o sea, salgamos un segundo de las reglas, da por sentado que es muy probable que seas traicionado.
¿no? Que es otra manera de jugar a las tradiciones. Cuando vos jugás Vampiro la Mascarada, quizás no con novatos que recién empiezan a jugar, no entienden el setting, pero cuando jugás con jugadores experimentados, vos sabés que los vampiros se suelen dar puñaladas por la espalda. Entonces, es como que con jugadores experimentados se da esto interesante, que es medio difícil cuando hay un jugador nuevo entre todos esos experimentados, ¿no? Pero es que están todos como medio, incluso si dijimos no nos vamos a traicionar, están todos como medio, bueno, esta me la voy a guardar, esto no lo voy a tocar, esto lo voy a hacer sin que se entere el resto de la coterie, ¿no? Esas cosas también pasan. Es bueno pensar ante qué escenario político, si las traiciones son de índole política, estamos. En D&D suele haber bandos más claros, ¿no? O sea, es más separado por lo pasan moral, por otro lado. Claro, es más moral. En más vampiros personal. Es más personal. Sí, sí, es verdad. Y en vampiros más político. Exacto. Claro. Más de facciones, más de... Sí, más de búsqueda de poder por el poder mismo. Mientras que en D&D es más idealista. Vampiro es realpolitik y D&D es idealismo. En D&D los buenos Total. Terminan aliándose en la batalla final contra el malo malote, ¿no? Y viniendo a último momento con la caballería con el amanecer. En Vampiro, ¿no? Vos sos el malo malote, capaz, vos y al lado sos también. Malo malote. Que no vas a dar una batalla final. Vas a ir al tipo que te jode y lo vas a apuñalar por la espalda mientras está dormido. Porque lo vas a hacer de la forma más eficiente posible. Entonces, exacto, son dos géneros totalmente distintos, dos tipos de historias distintas. Ambas bellas, no hay ni una mejor ni peor que la otra. Sencillamente son dos historias, dos maneras de narrar diferentes, ¿no? House of Cards contra el Señor de los Anillos. Listo. Total. Tipo, ahora, Fede, ahora sí, con lo que dijiste, hablando del idealismo, ¿tá? Y D&D, eso presta muchísimo justamente a lo que estábamos hablando, porque hasta el momento estamos hablando de lo que pasa entre los jugadores y los jugadores con los NPCs. Sí. Pero no los NPCs a los jugadores. Totalmente. De eso, pero tengo banda, si querés. Tenemos para ese es el momento donde el DM hace así. Es el famoso del momento Gendo y Cari. Yo... Tengo muchos mini tips de traiciones de NPCs a jugadores, ¿no? La primera es, yo siempre le digo a todo el mundo que tenemos que recordar que los masters, que nuestros jugadores son a la vez los protagonistas y la audiencia de nuestras historias, ¿no? Se dan los dos roles. Y cuando vos te enfocás solo en uno, la pifias. Porque si los tratás solo como audiencia, no tienen agencia. Me salió en rima, exacto, pero digo, no participan. No, pero está perfecto. No participan. Si vos los tratás totalmente solo como actores, como si estuvieran metidos de verdad en el mundo, a veces le podés caer con cosas realistas, entre comillas, tipo una traición por la espalda que no se dan cuenta, ¿no? Pero los jugadores se sienten traicionados ellos, como diciendo, no me di cuenta que me estaban traicionando. ¿No? Y vos que le decís, y el tipo la jugó muy bien, vos nunca te hubieras enterado, ¿no? Y no la que vale es realmente cuando ellos los traicionan y dicen, exactamente, es exactamente ese balance en el cuando medio, lo pueden, ¿no? Lo pueden reverse engineering, digamos, lo pueden armar para atrás y decir, bueno, claro, con razón. Es ese balance. ¿Cuántas veces me habrá pasado lo malo? Es ese balance. Digo. Porque, sí, a todos. Que aparte no es difícil, no es difícil, porque, o sea, volvemos a lo básico, ¿no? Digo, cuando hablamos de traiciones, hablamos de que hay una expectativa de fidelidad, ¿no? Entonces, lo que tenés que hacer si querés una buena traición en un NPC es, primero y principal, al traidor, mostrarlo como alguien fiel, que está ahí. Digo, si el traidor es el estereotipo del consejero del rey, ¿no? Que cuando los personajes van a hablar con el rey, está el consejero, le dé un consejo inteligente, esté ahí, todo bien. Entonces, ya introdujiste el personaje y le marcaste a tus jugadores. Ey, inconscientemente, ¿no? Digo, este tipo tiene un deber de fidelidad con el rey, ¿no? Es su consejero. Este tipo existe en el mundo, este tipo le es leal a este rey. Entonces, cuando este tipo lo traicione al rey, ¿no? Tus jugadores van a decir, ¡qué hijo de puta! No va a salir de la nada un tipo que traicionó al rey. Va a ser un tipo que exacto, ya conocen y que saben que le debe ser. Que tiene algún tipo de inversión de emocional, digamos. Totalmente. Y si se dan cuenta antes, y si sospechan, van a decir, yo sabía que este hijo de puta que estaba siempre ahí al lado. Y está perfecto. No hay nada más copado que cuando un jugador tiene una corazonada o descubre un pedacito o todo un plan y dice, viste que tenía razón, lo agarramos ahí. Es fantástico. O sea, hay que abrazar la inteligencia o la creatividad de los jugadores. Incluso, total, a veces, correr las cosas para que tengan más razón de la que originalmente tenían si no afecta total, demasiado. Sí, sí. Sí, incluso algo que hilaron ellos, que no era así. Si lo terminás metiendo interesante, ahora es así, amigo. Absolutamente. Claro. Si tienes consistencia interna, si no te rompe todo por otros lados, claro, si no resulta ilógico, ¿por qué no? ¿Por qué no acomodar las cosas? La flexibilidad. Qué importante que es la flexibilidad como narrador, como totalmente. Como GM.
¿Y cómo cuesta? Acomodarte. ¿Y cómo cuesta? Puede ser de lo que cuesta? Lo último. O sea, de lo último que, nuevo que aprendés en tu carrera de máster, lo último, sí. La última asignatura nueva es esa. Porque realmente años de que yo tenía que preparar las cosas y que si se me iban para el costado, yo decía, no, que se me quemó todo el papel. Absolutamente, absolutamente. Ya que estábamos antes con lo de los... la diferencia entre los jugadores experimentados y no tan experimentados. Me quedo algo en el tintero que es sobre la cómo viven esas traiciones y esas decepciones o esas cómo manejan la derrota. El jugador experimentado está ok, está más ok con eso, digamos. Está, como decíamos antes, es como el jugador que se tiene confianza entre sí. El jugador que ya está acostumbrado, vive la derrota o la traición o el perder, entre comillas, como parte de la historia. Y eso es algo que también es... Lo aprendés tarde como jugador. Totalmente. Porque empezás a soltar un poco la idea de este es mi personaje y tiene que salirle todo bien, todo lo mejor posible, y si le sale mal, me pongo mal. Y eso tardás en soltarlo. Realmente totalmente. Yo por lo menos me costó muchísimo disociar de eso. Incluso ya era máster y me costaba igual. Realmente es muy difícil. Y realmente también es tan bueno cuando pasa. Cuando realmente... sentís la derrota de tu personaje como parte de la historia y como parte linda de la historia. La verdad que es un momento muy, muy interesante. Sí. Realmente a mí se me han acomodado cosas en cuanto a mi percepción del juego también. Sí. O sea que yo tengo dos anécdotas ahí. De una en esta traición que me hicieron en Vampiro. En el momento de que me traicionaron. Obviamente, ¿no? Yo creo que si estás con un personaje que estás jugando hace mucho tiempo, nunca no vas a sentir nada cuando tu personaje tiene una derrota significativa en la que realmente, tipo, no es que perdió una batalla, tipo, se te va a morir tu personaje casi seguro, nunca no sentís nada. Y no está mal eso de no sentir nada, mejor dicho, de sentir algo. Y también hay que entenderlo, uno cuando está al lado del máster, de decir, tipo, bueno, dale 2 minutos para que el tipo se calme, ¿no? Tipo, porque le acaba de perder el personaje. Está bien, no lo boluden. Después, por cómo se llaman las cosas, ¿no? La sesión siguiente, yo sabiendo que mi personaje probablemente iba a morir, hice que se fuera, tipo, de una manera gloriosa. Y al día de hoy, lo que me sucede, y me di cuenta de esto conscientemente después de esto, pero veo que lo venía haciendo hace antes, es que la mayoría de mis personajes no los proyecto, uno siempre proyecta a sus personajes, ¿no? Digo, hacia su futuro. No los proyecto a victorias, los proyecto a derrotas. Digo, yo estaría re tranquilo si este personaje mío, que estoy jugando en una campaña de Pathfinder ahora con los amigos, muere bloqueando una puerta para que todos escapen. Tipo, claro, me la rebanco si hace eso, ¿entendés? No me interesa que se convierta en el rey de esta ciudad. No me interesa que se convierta en un general de este ejército. Si pasa, genial. Pero digo, si este personaje muere haciendo esto, estoy re tranquilo. Y eso para mí me cambió completamente mi visión. La perspectiva vengo a jugar para pasarla mal, no para pasarla bien. Totalmente. Exactamente. Algo que yo le comentaba la otra vez, lo que comento siempre en general, porque realmente es algo que me parece muy, muy copado, es a la hora de crear el personaje, que está relacionado con esto que vos decías, pensar cuál es la relación con la muerte que tiene este personaje. Yo siempre lo digo y siempre se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Estás amando un personaje? ¿Qué pasa si se muere? ¿Es un samurái, un guerrero que quiere morir en batalla? ¿O es un cobarde que dice, no, yo no quiero saber nada? Y realmente eso te construye, te prepara, te arma una plataforma narrativa para ver cómo se para ante este tipo de cosas. Chido, ¿tenés aparte alguna anécdota vos de traición? Porque Fede contó alguna, yo conté. Tengo tres, y voy a contar solamente dos porque una la estoy cocinando todavía, así que no puedo. No la queme, no la queme, por favor. No la queman. Por favor. Clame. La idea es la siguiente. Estábamos en una situación en donde los jugadores estaban bastante arraigados a un personaje principal, a un NPC, ¿tá? Que los venía acompañando desde hace tiempo. Y era como un guía. Que era como, no como un guía, era literalmente era el NPC. Le había creado ese NPC, ¿tá? En principio, para que hiciera de tanque la party, porque era tipo... Estábamos jugando de... Era un
En 3.5. Contratado, digamos. Ahí va. Exactamente, exactamente. Que terminó tipo teniendo un rol muchísimo más importante. Porque la parte también empujó para tener un rol más importante. Y yo le di un rol más importante después como DM. El tema es que este tipo terminó siendo, en realidad, por así decirlo, el que iba a ascender al trono del malo malote de turno. Y el loco dijo, en la mejor de todas, porque era un buen achón, yo no quiero esto. ¿Tá? ¿Y cuál es la única forma que me pase? Está perfecto, no hay ningún problema. Para que no te pase, vos tenés que quedarte en esta locación. Que no te pueden venir a buscar, no te pueden atacar acá porque está protegido por una barrera, etc. Perfecto, yo me quedo acá. Pasó que un jugador en esa party tenía un deseo. Y cuando la party se vio la peor de las negras, utilizó el deseo para llamar a este pibe para acá. O sea, para afuera de donde estaba. No teniendo en cuenta las consecuencias del asunto. El caballero este cae. Lo primero que hace al mirar al personaje es tipo, ¿qué hiciste? ¿Tá? Se pudre todo y al final tiene que asumir su rol, ¿tá? Como heredero del trono maloso para salvar al resto de la parte y a la vez traicionarlos también al mismo tiempo. Y traicionarse a sí mismo y lo que él quería. Y traicionarse a sí mismo. Y acá viene la mejor parte del asunto, porque después que pasó eso, dio pie para el final salado de la campaña, donde una de las jugadoras... Sí, si vos lugar, tenías tensión planeada... No, se fue. Tomá, acá tenés. Que estaba encabezando todo el ataque contra el loco este, y cuando llega tiene una batalla final contra el lugarteniente, que el lugarteniente era un minotauro vampiro semi-infernal con una espada danzante, en una plataforma de energía de que si caían era tipo game over, porque era tipo energía negativa alrededor, más una esfera de aniquilación, porque siempre viene que tener una esfera de aniquilación, así como un toquecito picante. Estaba picando con todo. El asunto, sí, pero era un pibe contra 10 personajes en total. Era la batalla final. Y después tenía la batalla final contra este tipo, que cuando llegan todos re preparados, el loco agarra y dice, después de ver que no lo pueden derrotar, le dice, ¿sabes qué? Tiró toda la mierda, mátame. De una, traicionando el punto, que el rol que había tomado justamente para protegerlos. Esa fue de la campaña más larga que tuve hasta el momento, que fueron tipo 3 años y medio de... Qué complejo. De juego. Okay. Compleja la historia, le dices rapidita ahora para resumirla. Y en otra que me pasó en vampiro, porque no podía dejar de afuera la situación, ¿verdad? Estamos jugando una partida de camarilla en donde yo estaba jugando con un gagbel en ese momento. Resulta de que nos hablaron otro montón de gente, ¿verdad? Un grupo de cuatro personajes. Estábamos jugando en 2 mesas que se terminaban uniendo para 8 jugadores. El máster era muy bueno y nosotros roleábamos dentro de todo muy bien. Prócer. Acabó 8 jugadores sí. Vampiro. Sí. Bien marcado. El punto es que habíamos armado todo el plan y estábamos tipo viendo a ver si realmente confiamos en esta gente. No confiaba en esta gente. Nunca confías en nadie vampiro, específicamente. Pero especialmente no confías en esta gente. Entonces siempre le mantenés un ojo. El problema es cuando llegamos al Eliseo, estamos hablando con el príncipe que contó una situación. Descubrimos que esta gente nueva que se nos había unado, no solamente nos traicionó, ¿tá? En el momento que atacan el Eliseo internamente, sino que son 4 licántropos. Porque nadie tenía Auspex, evidentemente. Entonces, nadie en el Eliseo tenía Auspex. No entiendo nada. El tema que eran 4 licántropos, tipo, y toda la situación se estaba yendo al carajo y estamos el resto de la party de vampiro tratando de mantener, escapar con el príncipe, mantener la jurisdicción de la zona, porque estaba yendo todo a la B. Sí. Totalmente. Y además fue un long shot, tipo, fueron 12 horas de juego seguida, estuvo muy, muy intenso. 12 horas muy intenso. De juego. Qué 12, bien. 12 horas, qué hermoso, 12 horas de juego. Qué lindo. Me pongo qué juventud. Contento. Sí, yo no puedo. Yo ya no puedo hacer eso. Lo he hecho y no puedo. Nosotros lo hacemos con mi grupo de mesa. Cada mucho tiempo se guardan el fin de semana todos. Cuando nos podemos. Vamos a una locación apartada y hacemos una buena cantidad de horas. La verdad que. Sí, sí, pero bueno, no es algo que con la vida adulta uno pueda hacer todo el tiempo. Claro. Pero. Se puede hacer 19 horas. No. Antes era moneda corriente. Claro. Me acuerdo una one shot, pero así larguísima, ¿no? De long Dredd. Shot me gustó el concepto de long shot. De Dredd, que hicimos en la casa de un amigo, que fuimos a las 7 de la tarde de un día y nos fuimos al mediodía del otro.
Para los que no están, perdón, para los que no están familiarizados, Dread es el que se juega con una especie de, con un Jenga. Es tremendo, Jenga. Un juego de terror, de tensión. El del Jenga, y aparte, tipo, yo dije solamente, vamos a jugar esto, era cerca de Halloween, éramos pibes, estábamos en el secundario, no teníamos nada que hacer. Nos juntamos, ¿no? Y sabiendo que era de Halloween, el dueño de casa, que el padre era médico, tenía una calavera de estudiante de medicina, una calavera de verdad, ¿no? Digo, de que tuvo como estudiante de medicina, ¿no? Hay una por ahí, sí. Y por supuesto de estudiante de medicina. Fue extrañísimo, ¿no? De repente jugar con velas, una calavera, ¿no? Y que cayera la madre, ¿no? Después de hacer compras, si no hubiera quinceañeros con la bolsa entrando. Y con un Jenga, porque si fuera solo eso, está bien. Estos pibes son ocultistas, están en algo oscuro. Era mejor. Pero era mejor que Jenga. No puedo creer. Lo que pasa, usted no comprende, esto es una rama diferente. Esta es una nueva sucursal de la secta satánica, la secta jenguista. Cuando era mejor que sea solo satánico sin Jenga, es muy grave. Porque aparte de eso, sos pelotudo, ¿no? Tipo. No. Horrible. Increíble. Dread es un juego muy lindo. Por favor, si lo van a jugar, tengan cuidado que no venga la madre de nadie con la bolsa del súper, por favor. Igual no hizo nada, ¿eh? Nos miró raro y subió. Una genia la madre. Sí, la verdad que no. O sea, en otra época que ha cambiado un poco. En otra época te caía la cara en cualquier momento. Totalmente. Qué bien. Esas situaciones. Son un tipo de traición sutil cuando el rol te hace entrar en una situación, por ejemplo, de que te cae un vecino, ponele, o ve uno con una túnica, en ese tipo de cosas. Uno hace que entienda la época del Satanic Panic, ¿viste? O sea, hace que se interprete un poco más, decir, claro, con razón. Y nos pasó hateaban en una época. Pasó por algo. O sea, esta gente jugando a aquelarre. Es terrible. Es muy fácil señalar cosas, comillas, raras, ¿no? Entonces, estaba regalado para eso. Estaba, ¿verdad? sí. Estaba servido. Es más fácil que intentar comprenderla. Pero, ¿sabes? Sirve para volver a traerlo al tema de las traiciones, ¿no? Porque se dan, ¿no? Como este juego de la madre, obviamente, tiene una lealtad con su hijo, ¿no? Digo, y también tiene una lealtad, mayor o menor, con su filosofía de vida religiosa, ¿no? Y a veces es un tema que no sé. Mirá cómo te lo traigo de vuelta al tema, ¿eh? Hilando fuerte. Mirá, algo que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de tradiciones, es que lo tomamos como algo binario. O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Como los Sith, ¿no? Pero en realidad, todos tenemos lealtades múltiples. La lealtad hacia una pareja amorosa, la lealtad hacia la familia, la lealtad hacia el país, la lealtad hacia la moral, la organización la lealtad para que trabajás, hacia la organización que trabajás, tus amigos. Y todas esas lealtades, si entran en conflicto, y el conflicto es suficientemente absoluto, pueden romperse para un lado o para el otro, ¿no? Y obligarte a tomar una decisión, ¿no? Digo, Lando Calrissian en El Imperio Contraataca, ¿no? Tipo, ¿qué haces? ¿Entregás a tu amigo Han Solo de aventuras del pasado, amigo barra competidor, ¿no? Igual es medio rara la relación, pero digo, a Darth Vader o... perdés la comunidad que realmente te importa, aunque no lo muestres, de la que te has hecho líder, ¿no? De la ciudad flotante de Bestia. De lo que has construido. ¿Qué has construido, ¿no? Aparte de tu poder y todo eso. ¿Qué haces? ¿No? Digo, ese conflicto tiene un traidor interesante, porque no es un traidor que te traiciona, soy malo, quiero plata, quiero poder, ¿no? Tipo, no, tipo... Más complejo. Este tipo te traiciona porque tiene algo más fuerte en juego, o capaz si estás jugando algo más, del más pedestre del mundo real, ¿no? Digo, el famoso caso de la persona que está comprometida o chantajeada, ¿no? Tipo, viene un servicio de inteligencia, te agarra con dos menores de edad o con algo así, tipo, que no podés aguantar, ¿no? Digo, y... por más que lo inventen, ¿no? Digo, que no lo podés aguantar. Y vos vas a hacer lo que te diga para cuidar tu reputación. El chantaje es. La amenaza de un ser querido, ese tipo de cosas. Totalmente. Te mato a vos y te mato a toda tu familia si no haces lo que. Sí, sabes, al paladín es como lo traicioné si me amenazás a mis animales. Ya está, sabes, lo traiciono a todos. Absolutamente. Siguiendo, ya que volvimos al tema de las traiciones y nos fuimos bastante por las ramas, lo cual estuvo buenísimo, sobre diferentes juegos, diferentes settings, diferentes situaciones. Vamos a traernos un poco más al ámbito más
de D&D o de la fantasía, que es como lo más inmediato y lo más popular también. Nos reíamos mucho la otra vez hablando sobre una anécdota que contaba Luciana y bueno, que una mesa que jugaban con Bachi, etcétera, donde hubo una traición, por supuesto. Y hablábamos de qué pasa con el prejuicio, que en Vampiro es moneda corriente, en D&D sí, incluso también. Y por ejemplo, las clases o razas, en el caso de D&D, que son usualmente blanco de la superstición o de la sospecha. Por ejemplo, el Tiefling, el Warlock, el Tiefling Warlock, el Rogue, el Tiefling Warlock, supuesto, sí. El Rogue, el Tiefling Warlock. Lordi, yo te voy a contar una cosa. Tengo una cosa justamente viniendo de D&D. Tumba en la liquidación. Excelente campaña, excelente módulo y campaña de quinta. Lo dirigí 5 veces. Había un NPC que se llamaba Ishii, que era una kobold, que con el grupo de ellos tenían simples reglas, ¿verdad? Cantaban el nombre de la regla y tomaban la acción correspondiente. Y no tenías que dar tipo cuestionamiento de nada. Es tipo, bien, ¿por qué estás atacando a X persona? Porque X persona es un Shuanti. Si es un Shuanti, atacamos primero, preguntamos después. Perfecto. El grupo se manejaba de esa manera. Estaba al grito de ¡regla número 6! Y saltaba. Pero claro, era tipo, y te ponías a ver la lista y era tipo, Shuantis, Drow, no muertos, en general, es tipo, englobando. So racist. Sí. Centarim. Centarim. Claro, magos rojos. Claro, todo lo que fuera canónicamente malo, ¿verdad? Se atacaba primero, se preguntaba después. Sencillo. Está bien, digamos, tiene algún tipo de sentido. Yo no voy a estar del lado del prejuicio nunca, pero... qué sé yo, viste, son magos rojos. Pero se puede explorar bien, o sea, si la organización lo tiene ameritado, D&D, incluso en los Reinos Olvidados, que quizás es el setting más desarrollado, ¿no? Sigue siendo, en comparación con el mundo real, muchísimo menos complejo, ¿no? Digo, sí. Incluso en las... está todo más dicho. Claro, incluso en las tragedias más grandes del mundo real, ¿no? Siempre vas a encontrar a alguien que va a defender cualquier barrabasada y va a tener argumentos que podrán ser malísimos y estar defendiendo algo horrible, pero los argumentos lo va a tener, ¿no? Sí. Va a poder agarrarse de algo que es, aunque sea un poco verdad, para defender una barrabasada. Y siempre va a pasar. Total. En D&D podemos jugar un poco más con el absolutismo moral, ¿no? Digo, sabiendo que es fantasía, sabiendo que no es la vida real. En la vida real esas cosas no pasan. Y cada mesa lo maneja de forma diferente, más o menos complejo. Hay mesas que les puede gustar jugar algo muchísimo más gris moralmente, ¿no? Donde todos tengan un poco de razón y todos sean un poco hijos de puta, ¿no? Digo, que los buenos no traten muy bien a sus súbditos y que los malos sean terroristas, pero con buenas intenciones. Entonces, ¿qué haces en un conflicto de ese tipo, ¿no? O sea, tus terroristas son mis liberadores. Ese tipo de cosas también se pueden explorar. Lo importante es que estén todos on the same page, ¿no? Digo, en la misma página. Sí, sí, sí. Sobre lo que todo quieren jugar y que sepan bien, obviamente, los límites que no se van a tocar, ¿no? Para no herir a nadie. ¿Quieres agregar? Y aparte de los cánones, bien como marcó Lordi, ¿tá? O sea, ¿cuál es la primera reacción? Más allá de lo que hablamos de las especies, ¿tá? Específicamente, ¿qué es lo que pasa cuando te enfrentás cara a cara con un demonio o con un dragón cromático? Tipo, ya automáticamente tu mente dice, este tipo es malo, me va a cagar, me quiere hacer cosas malas. Y no variás, no salís de esa zona. Entonces, también se pierde, te juega en contra justamente el hecho de que te puedan traicionar desmedidamente, simplemente porque está la carátula de la fachada del NPC o PC en particular. Se puede perder todo el tipo de interacción que puede llegar a cabo. En mis campañas normalmente tiendo a ser mucho más gris, como bien lo especificó Porque, ahí, Fede. Volviendo a lo que decíamos, ¿no? Y diste el ejemplo perfecto, el de los dragones cromáticos, ¿no? En D&D, la mayoría de los conflictos se dan por idealismo, ¿no? Digo, por esto, ¿no? De, ok, vos sos malo, entonces yo que soy bueno o que no soy malo, por lo menos, soy tu enemigo. Por principio voy a estar en contra de vos. Porque es mi responsabilidad, claro, para mí mismo y incluso para si mi mundo. Claro, incluso si me pone en riesgo. Incluso si me pone en riesgo, exacto, yo me voy a enfrentar a vos. Mientras que en mundos más grises, los enfrentamientos a veces se dan entre gente que ideológicamente puede estar muy de acuerdo,
pero cuando nota vacíos de poder, trata de tomar esos espacios de poder. Cosa que puede pasar dentro de un clan de vampiro a la mascarada, dentro de un mismo reino, ¿no? Digo, alguien que esté dispuesto a que su reino tambalee un poco para ganar un poco más de poder, ¿no? Porque se abrió un espacio. Claro, bueno, Fede, va atado directamente a lo que hablamos al principio, cuando la mesa mismo decide qué es lo que va a jugar. La pregunta, en el caso de D&D, manejándolo de Lordi, es la de siempre. Muchachos, ¿esto va a ser una partida de buenos? ¿Tá? ¿Vamos a jugar todos el nivel que queramos? ¿O vamos a ser, podemos jugar maligno? ¿Tá? Esa es la diferenciación. Y esa es la gran diferenciación, ¿tá? Porque automáticamente, si vos sabés que tenés un compañero, si te dicen, no, cada uno juega el aliento que quiere, perfecto. Entonces, si yo ya de por sí me preguntan, che, Gio, ¿qué aliento estás? No, el aliento de mi personaje es legal maligno. Claro. Sí. Que puede ser un personaje mucho más confiable. Exacto, muchísimo más confiable, muchísimo. A ver, tenemos nuestros objetivos alineados, ¿tá? Yo soy tu mejor. Es más. Sí, objetivamente legal maligno te va a ayudar mucho más si tenés el mismo objetivo que él, que otro. Yo te voy a bancar de acá al infinito, ¿entendés? Estamos alineados, vos sos mi amigo, o mi código, o mi forma de ser, va a ser que te proteja siempre. Es más, puedo ser un personaje que haga el bien activamente para determinadas cosas, claro, desde mi punto de vista. Con mi moral en particular. Y tocaste algo, dijiste una palabra que es clave, que es que los personajes malvados pueden tener amigos. Es algo que es muy difícil de ver en campañas de D&D, que un personaje malvado tenga familia que ame, ¿no? O que tenga amigos. De hecho, no el personaje maligno que menos tendría este tipo de cosas es el neutral maligno. Es más individualista, claro. Sí, es más individualista. Son gente que cree que está en el bien, que cree que está incluso, en la lógica. Sí. Incluso así puede tener una amistad, ¿no? Digo, también. Es algo que a veces no se explora. Totalmente, pero está justamente el encasillamiento general debido a muchas veces a la mala praxis de los jugadores con el uso de los alineamientos. Voy a jugar lo que quiero y voy a ser caótico neutral. Ya sabemos que esa N tiene una patita para M, así que vienen haciendo. Está muy cerca, un paso. Sí. Está un paso. No, no. Yo soy neutral, te dice. No, mentira. Lo que hicimos la última vez que estamos jugando Rise of Tiamat y. Ok. Y dijimos, se nos planteó desde el principio. No jugamos malignos. Están en la party, ninguno puede ser maligno porque la partida va para este lado, etcétera, etcétera. Okay. Lo que nosotros hicimos, algo que nos pareció más divertido, que lo hicimos varios, son personajes que son vistos generalmente como malos o que socialmente son vistos como malignos porque pertenecen a razas que son vistas como malignas, etc. Pero no lo son. Entonces era una cosa muy interesante. Yo juego un nigromante, otro juego un drow, pero gente piola, digamos, ¿no? Gente que quiere ayudar, digamos, realmente, que sinceramente quiere empujar su peso para detener este mal que viene. Pero que todo el tiempo te encontrás con que no, pero este es un forro, ¿cómo puede ser? Pero si es un draw, pero no, está del otro lado. Esas cosas son interesantes de trabajar, digamos. Me parece que es mucho más interesante eso que lo opuesto. Decir, me hago el maligno que, bueno, prefiero el que no es maligno y que por más que le digan que es maligno, tiene que luchar contra ese prejuicio y tiene que igual aportar su ayuda o su... su granito de arena que resolvamos la cosa, ¿no? Que es súper interesante, ¿no? Porque vuelve a caer, ¿no? Siempre el género de la fantasía medieval, no le peguemos solo a D&D, es el género en sí de la fantasía medieval, sí, cae totalmente en esto de lo que es lo identitario, ¿no? Vos sos tal, ergo, sos mi enemigo, o sos mi aliado, o desconfío de vos, por lo menos, ¿no? Exacto. En otros juegos, en otros settings, ¿no? La pertenencia o no a determinados grupos o clasificaciones no te define de esa forma, ¿no? Digo, si vos sos Nosferatu, no dice nada de que tan desconfiado tenga que ser de vos. Solo sé que probablemente lidias en secretos. O sea, me tendré que cuidar de que no me espíes. Pero si sos más amigable o menos a mí, no lo sé. Si sos de Sabbat o Camarilla... La verdad es que puedes estar ahí por pura coincidencia, porque es lo que te tocó donde estuviste. Y a lo sumo me hablarás si sos un poquito más o menos violento. Pero no me dice demasiado sobre vos. Y eso es algo que hay un dicho muy que yo estoy muy de acuerdo en política para lo que no se puede aplicar acá en los juegos de rol, ¿no? Que es que dice
que generalmente los que comienzan todos los conflictos son los idealistas y que los que los terminan son los realistas, ¿no? Digo, vos podés tener toda la razón del mundo. Y de hecho, probablemente de ambos lados, ambos piensen que tienen toda la razón del mundo. Sí. Pero para acabar con un conflicto, para llegar a una solución que les desagrada a los dos por igual, pero que termine con un conflicto, necesita gente realista, gente que diga, mirá, o sea, tipo, no importa quién tiene la razón, lo importante es cómo resolvemos esto. Entonces, es un poco, ¿no? Muy gris también, ¿no? Digo, hay partes que no van a querer jugar este tipo de cosas. Y está bien, hay partes. Es divertido también jugar en un mundo donde todo es blanco y negro a veces. Es mucho más sencillo total. Que la complejidad moral angustiante a las que nos somete la vida real todo el tiempo, ¿no? Entonces, está bien que en ese género de la fantasía medieval. Claro. Tener identificado el medievalismo rato. Por eso se le dice a esta fantasía medieval, ¿no? Generalmente entra dentro de lo que es el gran género del escapismo, ¿no? Mientras que algo como Vampire, no, es todo lo contrario. Vampire expone está para deprimirse, de ¿no? Después para escapar de la realidad un poco tenemos los juegos como D&D, ¿no? Digo, y hay cosas en el medio, ¿no? Que Warhammer también es bastante depresivo a veces si lo roleas como viene del gran setting Warhammer, ¿eh? Sí, como tiene que venir, muchachos, como tiene que venir Warhammer. Grim Dark. Qué lindo Warhammer. Me emociona, mirá, se me cae mirando un lagrimón. Bueno, mirá, Lordi, si querés ver Warhammer podés pasar por el canal. Voy a pasar por el canal, entonces ya está. Me acabas de capturar. Todos los domingos. Mirá, así el chivo, instantáneo. Muy bien. ¿En qué horario suelen salir? Tíralo. A las 8 de la noche estamos saliendo con RPG, Roedores Peligrosamente Grandes. Como si no tuviera que ver. Como el con... de Minsk. Para que se acuerde de la referencia. Ahí va. Exactamente. Como era un hámster gigante en miniatura. Más o menos. Sí, yo soy más viejo de lo. Como buen vampiro, soy más viejo de lo que parezco. Ahí va. Pero sí, nifando Warpstone tranquilamente los veedores. No, a las 8 de la noche salen y pobres muchachos, no ganan ni una. Y o sea, no, claro. No, es Warhammer. Pero los quiero ver perder ahora, claro. Es Warhammer. O sea, salvaron a una ciudad de un bicho horrible, tentacular, y terminaron destruyendo todos los pueblos vecinos. Situaciones de la vida. ¿Tá? Y pudriendo no la leche de todo lo que había de todo lo lácteo en una milla a la redonda. La magia en Warhammer es algo maravilloso, muchachos. Sí lo, todo es. Lo que decía, sí lo es. Vamos a bancar esa afirmación que para algunos puede ser polémica, sí, pero la verdad que Warhammer es un setting hermoso en todas sus variedades, es buenísimo. Me encanta eso, que tiene mucha traición, si querés. Pero sí, es bastante, o sea, dentro de los juegos que son más individuales, ¿verdad? O sea, donde realmente importa directamente lo que pasa al personaje, pasa eso de que es recontra político, porque estás alineado al imperio, estás alineado a tu religión, estás alineado a las cosas que tenés alrededor tuyo, a tus alianzas, a tus amigos, a tu propio ser, al caos, ¿verdad? ¿Por qué no? No. ¿Verdad? O no estás alineado. No. O no estás alineado a nada, ¿entendés? Es sencillo. O sea, no existe el hecho de ser, ay no, yo me quedo al margen. No. Es todo extra. Bandera... En Warhammer es todo extra. ¿Tá? Es más extra incluso que en otro setting más al estilo de vampiro, donde tipo, yo soy un gangren, pertenezco a este clan. Y como sí, tengo esta identidad, digamos. Tengo esta identidad. Pero no, en Warhammer, si sos un Sigmarita, el abanico es muy amplio y todo es extra. Ultra es muy bueno. Eso es lo más lindo que tiene, estoy completamente de acuerdo. La variedad ahí, que genera. Sí, la traición ahí, narrativamente, es una herramienta hermosa porque el centro de Warhammer, ¿no? La pelea eterna, es la lucha contra la corrupción. Tipo, la palabra clave de Warhammer no es corrupción. Contra el mal. Claro, no. Claro, es absolutamente. Excelente. Absolutamente. No es contra el mal, es contra la corrupción. Que la es corrupción. Muy específica en Warhammer lo que es la corrupción, ¿no? Entonces, la traición, ¿no? Y lo que, o sea, lo que definiríamos como una traición de esas que son plot twists, ¿no? Tipo las que te dan vuelta una mesa, ¿no? El tipo que es un espía y está mandando datos que también es un traidor, ¿no? Tipo, estamos hablando de esas traiciones que te hacen que alguien quiera dar vuelta a la mesa, ¿no? Sirve como clímax de los mayores actos de corrupción
o los mayores actos de resistencia o redención, ¿no?, contra esa corrupción. Es decir, en ese momento clave, alguien, ¿no?, que estaba haciendo, luchando contra la corrupción y cae, ¿no?, y traiciona, te convierte ese acto de traición en un clímax narrativo, ¿no?, de tu historia. De repente, esa traición fue el punto, ¿no?, más álgido en la historia de ese personaje, en el que lo llevó al mal definitivamente. O de mayor identificación. Acá voy a contar una anécdota rápida. Ahí va. Sigmarita, Warpist. Yo estaba jugando el Warpist. Caemos pelado, en el fondo. Exactamente. Caemos en el fondo con un buen Warhammer. Caemos en el fondo de una iglesia. La estábamos con el grupo. Resulta de que en el fondo de una iglesia, encima Sigmariana, había uno de los sacerdotes que estaba secuestrando niños para hacer rituales involucrados a Slaanesh, que es la diosa de la mutación, las pasiones. Un tipazo. Está el león gritando, Priest, ojo, digamos. Ojo. Lo sé, por eso yo me estoy manteniendo bien. El problema un tipazo, es que, el Priest. El problema es que, obviamente que el Priest le quebré las piernas de primera, no hubo mediación de por medio. Pero ¿qué pasa? Estaba el niño, rescatamos al niño, ¿y qué sucede? El Master, en ese momento Lembo, un capo, agarra y me dice que cuando me acerco, lo tengo en brazos al niño, ¿verdad?, noto de que tiene algunas protuberancias saliendo de su cuello, o sea, una mutación. La party, ¿verdad?, estaba viendo qué hacer en esa situación, ¿verdad?, dónde lo podemos esconder, qué le podemos... Mi personaje agarró, tomó su martillo y mató al niño. De una. Holy moly. O sea, no sé qué estaban esperando del Sig. No sé qué estaban esperando del Sigmarita. Pero. El pelado tomó la sartén por el mango, digamos. Literalmente. Pero claro, de vuelta. Qué tremendo. Atado a esto. Un momento de traición al grupo lo toma como momento de identificación. No está el personaje de que está así, sigue a los Sigmaritas, es un Warpist de Sigmar, alaba bueno. A Sigmar, el coso, es bueno. No, está, es leal a Sigmar, es un extremista, está por el martillo y el cometa. Es un fanático, vamos. Digamos, siempre, nunca está bien eso, digamos. O sea, sí, capaz Warhammer, que te ayuda a derrotar al priest este corrupto, pero después... Exactamente. Y después a considerar que, obviamente, uno... Vos me contás esto, yo digo, este priest terrible, le dio el... mató el priest, es un tarado. Pero después, ese priest era corrupto por el caos. Se lo pensamos un rato, claro. Y decimos, che, pero capaz que no estaba tan mal, ¿no? O sea, capaz que si ninguno lo hacía, ¿en qué va a terminar eso? Eso. Capaz que en todo, ¿tá? El Sigmarita evidentemente no va a tomar ninguna carta en eso. Está clarísimo. Pero pasa lo mismo con todas las decisiones. Muy buena anécdota. De esa forma. Gracias. Con todas esas situaciones de tensión, ¿tá?, entre los objetivos y la forma de ser del personaje. A mí me pasa cuando tengo un jugador que es un paladín. ¿Tá? Cuando tengo un jugador que es un paladín. Es mi momento donde saco el cubierto y el tenedor, ¿tá?, y me pongo a comer tranquilamente. Me pongo a comer tranquilamente porque sé que lo voy a hacer sufrir. ¿Tá? Sé que lo voy a hacer sufrir fuerte. Sí. Por el código moral fuerte, claro, que tiene. Claro. El personaje en particular. Pero creo que como DM hay que hacer hincapié fuertemente justamente en esos puntos, en los códigos morales de los personajes. ¿Tá? Si vos ya sabés que el personaje es de tal forma, ya lo tenés estudiado, ya lo tenemos bien planteado, bueno, hay que agarrar y hay que atacar eso. Porque ¿qué pasa? Cuando vos atacás la fortaleza de un personaje, ¿tá?, lo haces crecer. ¿Tá? Y el jugador se siente bien, porque está atacando la fortaleza, no la debilidad. ¿Tá? El jugador se puede defender, el jugador puede agarrar y puede narrativamente hacer evolucionar el personaje a miles de puntos diferentes. ¿Tá? Pero hace sentir bien, ¿tá?, lo alza, lo enerva. Me parece buenísimo input. Realmente cambia muchísimo cómo desarrollan los personajes, los jugadores, si estás mindful, digamos, si estás todo el tiempo. Si sos consciente de eso que planteas. Exacto. Vos, digamos, de en qué momento hay que atacar la fortaleza y en qué momento hay que atacar la debilidad, y
y a qué personaje acerqué también, cuándo. La verdad que eso es parte de volver, o sea, pegamos la vuelta, ni que supiéramos, mira, volvemos al principio donde decíamos que es la empatía del máster, la empatía del jugador también, digamos, de reconocer esos patrones para que sea una experiencia más enriquecedora para todos. Eso, la verdad que si vos me preguntás cosas positivas de jugador de rol, de jugador de máster, digamos, de gente que participa del rol, esa empatía, yo creo que si no está en el top 3 de las cosas que yo voy a responder, pega el palo. Porque realmente lo considero tan importante, porque es la única característica que engloba estos tres aspectos que vos decías, Fede, antes, que era lo mecánico, lo humano, etc. Lo narrativo. Solo con esa empatía, solo con ese feeling, digamos, la vibe, digamos, eso que ese sexto sentido que desarrollás, sobre todo dirigiendo, pero jugando mucho también. Realmente le saca mucho jugo a la experiencia, la verdad que está muy muy bueno. Es hacer brillar a los otros, ¿no? Y yo creo que sí. se aprende más total. Fácil como máster, pero que yo siempre le recomiendo a los jugadores, y esto es no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que masteren más que nada, no para que después sigan mastereando, que ojalá, ¿no? Digo, pero más que nada les recomiendo que masteren para darse cuenta de esas cosas. Porque para mí, total, una vez que un jugador pasa por el manto de máster y vuelve al manto de jugador, es distinto. Por este tipo de cosas, ¿no? Yo me doy cuenta que después de haber sido máster mucho tiempo, cuando yo roleo, mi personaje en realidad me interesa mucho más, tipo, hacer crecer a los personajes y los demás, y en ese hacer crecer a los personajes y los demás, que quede, o sea, que crezca el mío. No me interesa conseguir el próximo objeto mágico, no me interesa, tipo, conseguir el título nobiliario de mi personaje. Mi personaje capaz tiene como historia que siempre quiso matar un dragón, pero no ando por ahí preguntando en todo pueblo dónde hay un dragón. ¿Dónde está el próximo dragón? Claro, lo que me interesa, ¿no?, es encontrar esas interacciones que hagan brillar a los personajes que los demás, ¿no? Y porque lo disfruto que mis amigos, tipo, brillen sus personajes, que se sientan poderosos, el empoderados, copados. Sabe que esté el spotlight en otro lado, digamos. Exactamente, es el mover. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Vos ibas a agregar algo de eso? No, para nada. Perdón. Se ve que se me había tildado un poco la pantalla. No, pero de una, todo eso que uno hace realmente como máster. Eso como máster, lo haces todo el tiempo, digamos. Esto el tiempo pasa por el jugador, todo el tiempo le construís alrededor del jugador para que suba o baje o lo que sea que necesite en ese momento. Y es verdad lo que decías, Fede, que es recomendable completamente que todos pasen en algún momento por la silla del máster. Totalmente. Quizás no volvés a ser máster, quizás no te enganchás, y está todo bien. No es para todo el mundo realmente ser el máster que dirige campañas largas. No es necesario. Capaz que no volvés a ser jugador nunca también. Eso tiende a pasar. Cae la lágrima. Y sí, es una maldición. Yo realmente, lo hablamos el otro día con León, yo hace tiempo pasé muchos años, ¿sí? Sé que no jugaba, ¿sabes qué? No la veía ni... solo dirigía, bueno, era hasta que después, bueno, en un momento entré en un grupo donde había dos o tres másteres y nos empezamos a turnar y lentamente gets better. Es sano. Vos sabés que hace poco se formó una comunidad muy grande en Discord, en inglés, de másters que masterían a másters. Y tienen un sistema. Master que buscan Master. Sí, ese sería el nombre en español. Y vos sabés que tienen un sistema. Sí, amor. Tienen un sistema que cuando vos masterías y te verifican que masteríaste, no importa qué, pero te digo, los jugadores dicen, este tipo sí, efectivamente me masterió, te dan poner el equivalente a tres fichas para que puedas jugar en campañas de otra. ¿Entendés? Entonces, qué bueno, qué lindo. Te da como ese, ok, mastería una vez y después vas a jugar, y son todos Master, ¿no? La verdad, me daría ganas de probar qué onda, ¿no? Porque también una de las experiencias que tengo ahí que me debo es estar en una mesa donde todos sean forever DMs, ¿no? Digo, a ver qué pasa. Yo lo estoy viviendo ahora en una partida de Vampiro, que estoy jugando con unos amigos de España por Discord, donde son todos másteres o narradores, etc. Y se nota mucho. Se nota mucho en las dinámicas, en cómo... No sé, está bueno, la verdad que está bueno, lo recomiendo. Porque generalmente un máster, alguien que dirige mucho tiempo, genera eso, lo que decíamos antes, un jugador muy experimentado en algunos aspectos y que le gusta mucho esperar que haga algo el de al lado o retroalimentar. Entonces todos se soportan entre sí de una forma mucho más dinámica. Y eso es lo que te da
pasar por la silla del DM, que es lo que decías antes. La verdad que es clave. Y me pasó hace poco con amigos que dirigieron, uy, no puedo ni hablar hasta ahora, que dirigieron por primera vez hace poco y les volví a dirigir después de esa experiencia. Y otra cosa, sí, lo noto mucho más aware, mucho más tacto, a la hora incluso de relacionarse con los otros jugadores. La verdad que les enriqueció mucho el juego. La verdad que está muy, muy bueno. La verdad que me voy a quedar. Han contado unas anécdotas increíbles hoy. Más allá de todo lo que hemos dicho, que está bueno sobre las traiciones, que finalmente termina siendo sobre la empatía, sobre las relaciones entre jugadores, entre masters. Todas estas cuestiones que son más, más metas, si te gustan. Contaron dos anécdotas que a mí me quedaron más grabadas. Primero, la del sacerdote Sigmarita, no voy a dormir esta noche. No voy a dormir, probablemente. Me pareció terrible cómo lo contaste, se nota que sos un narrador, me puso mal. Y por otro lado, la que te mandaron al sheriff, sí, a tu casa, ahí te mandaron a la policía, tremendo, me parece tremendo. Y uno, FBI open up. Terrible, terrible. La verdad que son gente que ha vivido la traición de forma muy, de forma múltiple. Yo la verdad que no la he tenido tan abruptamente como jugador. Sí, como máster he visto y he sido testigo de cosas horribles, pero como jugador no la... el ratio de lo que juego, por supuesto, sigue siendo menor a lo que dirijo. Es que horror. Pero la verdad que me gustaría. Voy a empezar a toda mesa que vaya como jugador, voy a tratar de traicionar o que me traicionen. O sea, me la voy a buscar de alguna manera. ¿Cómo haría uno para buscar que lo traicionen? Porque una de las últimas cosas que estuve pensando sobre la temática de hoy es, ¿qué pasa cuando la traición solo es la sombra? Y no se llega a dar. Pero capaz que a veces no es necesario que se ejecute o que se concrete, digamos. Porque ya la sola idea de la potencial traición ya es un ancor narrativo muy, muy interesante. ¿Cómo lo manejarían ustedes o cómo lo ven? Absolutamente. Te permite incluso llevar la atención. El hecho de plantearle a alguien que te puede traicionar, solo ese hecho, genera una espiral de conflicto. Yo puedo, narrativamente, malinterpretar todo lo que vos hagas, no como una respuesta, sino como una escalada. ¿Entendés? Yo hago algo, ¿no? O malinterpreto algo a propósito, como jugador, obviamente, para vos hiciste eso. ¿Qué hacías ahí revisando eso? ¿No estarás siendo un espía? ¿No? Y el otro, ante esa acusación, ¿no? Obviamente se tiene que defender, etcétera. Si lo manejan bien, lo que para él es sencillamente defenderse, ¿no? Yo lo puedo tomar como una agresión, ¿no? Ponerle que él deja de dormir cerca mío cuando hacemos campamento. Yo digo, ahora estás durmiendo lejos mío. Lo que él hizo para defenderse de que yo estoy mal de la cabeza, ¿no? Paranoico, yo lo tomo como otra escalada, ¿no? Y entonces yo decido, aparte de hacer eso, ¿no? Quedarme despierto de noche. Mirándolo, ¿no? Y él dice, ¿qué hace este tipo despierto de noche mirándome? ¿No? Tremendo. Y así podés ir construyendo, ¿no?, una escalada de tensión. Requiere, está bueno que estas tensiones se den, ¿no? Y esto pasa mucho en mis mesas, me encanta que se haya empezado a dar entre mis jugadores, que las cosas en las que ellos se van a hacer mierda, las charlan tipo, voy a ir por acá, perfecto, vamos por acá. Después no se sabe cómo va a terminar y si alguno tiene alguna as bajo la manga, ¿no? Pero digo, los dos están de acuerdo. Están de acuerdo en sí. Me parecería copado que pase esto y que pase esto. Listo, vamos por ahí. Es genial que pase esto. Yo prefiero el movimiento maquiavélico en ese sentido. En donde en realidad debes de tener la traición tan a flor de piel. En realidad es tener la sensación de que yo te voy a traicionar. Pero en realidad mis planes no van a traicionarte a vos. No, van a traicionar tus ideales. Cero drama. Pero lo que yo voy a realizar no va a ser no solamente voy a hacer mis objetivos en particular, sino que voy a, no sé, pagarle a gente de costado simplemente para que pasen cosas que te hagan confiar más en mí todavía. Por más que tengas ese sentimiento de que me va a traicionar, me puede llegar a traicionar, pero está haciendo todo por nosotros. Se le está jugando, mirá lo que hizo, nos salvó en esta situación. Y capaz que en realidad la situación yo agarré, le pagué a cinco pibes para que la originaran y ya está. Totalmente, totalmente. Too good to be true. Too good to be true. Bueno, ya que nos estamos acercando ya a la
dimos bastante, recorrimos de todo. Sí, impresionante. Sí, sí, sí. Quería también que Fede también nos cuente un poco de los streams o del que chives un poco vos también. La gran chivo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Nos pueden seguir en Twitch en tomate20-bajo. Ese es nuestro Twitch. También estamos en Instagram, tomate20rpg, que es el que tienen ahí que está apareciendo en el stream. A ver, nosotros hacemos los miércoles y los domingos. Acá viene la traición. Yo y nosotros estamos a las 7:30. Pero tengo, hacemos tengo dos pantallas, no voy a entender nada, pero tengo dos hacemos raid, les hacemos raid, les hacemos raid cuando terminamos siempre. Es no, verdad, es verdad. Estamos, como se llama, ahora con una crónica de Vampiro la Mascarada quinta edición, diseñada específicamente para gente que no sabe jugar, empezando de cero. Estamos explicando las reglas mientras jugamos una dinámica nueva, nunca la habíamos probado, la verdad que está pegando bastante bien, que es que estamos jugando medio meta, tipo, hablamos, explicamos cosas, roleamos, explicamos reglas, volvemos. Tipo, no damos por sentado que todas las saben, sino que de hecho, la mayoría de los jugadores nunca jugó Vampiro la Mascarada y solo uno jugó una edición anterior. Incluso yo como máster jugué muy poco quinta edición, jugué muchísimo 20 aniversario. Así que estamos aprendiendo juntos el sistema nuevo, ¿no? Muy interesante. Y con esta lógica medio de tutorial, ¿no? Un escenario prescrito de InCrowd, ¿no? Es el escenario con el que largaron la sí, sí. Los miércoles hacemos entrevistas, algunos viernes también hacemos entrevistas. Estamos ahí viendo la nueva temporada de entrevistas. Estamos tanteando antropólogos, arqueólogos, historiadores, diseñadores de juegos, todo ese tipo de cosas. Para traer temas, o sea, no solo de rol, ¿no? Digo, hemos traído gente, obviamente, del mundo del rol, pero hemos traído escritores, hemos traído un diseñador de videojuegos que él quiere rolear, pero no ha roleado, pero es un profesor de historia de los videojuegos, por ejemplo, para hablar de los puntos en contacto, ¿no? Y ver todos esos temas. Así que también lo abordamos, que es el punto más fuerte, ¿no? De Tomate, lo abordamos por el lado periodístico, de traer cosas que nos sirvan, ¿no? También estamos buscando un politólogo o un internacionalista para traer, hablar un poco de cómo usar geopolítica o política en el rol. Así que estamos buscando todo eso también, para traer. Sí, hay temas de todos de todo bueno. Se puede rolear. Totalmente. Hay juegos de rol de todo. No obviamente los hipercomerciales, pero hay juegos de rol de todo. De todo. Así que hay un juego de rol que vi ayer que sos una espada. Tipo, roleas la historia de un arma desde que es creada hasta que es abandonada por última vez. Desde el punto de vista de un arma. ¿No? Tipo, me encantó. Imagínate, me encantó. Así, 10.000 cosas. Entonces, nada. Y obviamente también entrevistas a gente del ambiente que tenga proyectos así. Hemos entrevistado un montón a Isis de Enclave de Rol sobre temas de inclusión, género, etc. Miles de entrevistas así hemos tenido. Así que. Qué lindo, qué lindo, qué bueno. Chivo, ¿vos querés agregar algo? ¿Algún chivo más? Además de la partida bueno, que juegan. Ya que estamos, vamos a estar agregando. Los miércoles a las 8 de la noche ahí, después de que vean las entrevistas de Fede, incluso pueden pasar, porque nosotros jugamos hasta las 11. O a veces, dependiendo hasta más, tenemos Pifia, que estamos con la campaña de Altaria, que es un homebrew mío, que lo llevo hace años. Que estamos ya hace un año de partida, que no es poca cosa, para nada en términos de stream. Y estamos llegando al punto picante de la partida. Creo que estamos llegando a la mitad de la historia, capaz, con suerte. Dependiendo de los jugadores. ¿Es de ID? Es quinta edición, es correcto. Estamos jugando con quinta edición. Es homebrew, ¿tá? Es quinta edición. El escenario es homebrew. Tenemos algunas reglitas acomodadas ahí de quinta, pero sigue siendo quinta en su gran mayoría. Y después los domingos tenemos las partidas de la gente de concepto de RPG y RPP. Roedores precisamente grandes y roedores precisamente pequeños, que es todo Warhammer Fantasy. En sus aventuras a través de el Imperio y Uberstrike. Después tenemos los martes, que ahora estoy yo con Gio Mastai, jugando Elden Ring, donde ayer la pasé muy mal, abundantemente mal, me mataron como 20 veces, la pasé muy mal. Pero también tenemos eso. Y nada, estamos todas las semanas, muchachos, con más que nada contenido de rol en puntual. No tanto con las entrevistas como la gente de Fede. Así que para la entrevista vayan a ver a Tomate 20 y después de Tomate 20 pásense por ahí.
Hay para todos los intereses. Que en realidad a todos nos interesa a todos. Somos unos manijas, la verdad, sí. Que es así. Es así. Es más, y podríamos estar hablando, no sé, hasta las 4 de la mañana. Como venía a la charla, estamos ahí. Pero bueno, me parece que es aparte, un poco momento. Tenés las cartas, Gio, para que te tiren mientras estás. Hace es muy correcto. La partida. Y sé que hay una. Sé que hay una que hace que hablen sí. Como Catherine, ¿no? Es el personaje. Ay, como Catherine Baltasar, que sí, habla todo el tiempo. Me divierto mucho con eso. Qué bueno, excelente. Es mejor que la de Singin, por lejos. Que le tuve que subir la dificultad porque era imposible. Está todo hablando así, todo cagado, todo tranquilo. Es horrible. Sí, 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 te arrastra. Va, te mata la garganta. Y sí, te mata, mucho desgaste. Che, qué bueno, qué interesantes propuestas. Bueno, repasamos, a ver si quieren, también los jueves y los viernes. Nosotros volvemos con las campañas nuestras, con la campaña y la crónica de la campaña de ID, Niebla de Nurem, y la crónica de Vampiro la Mascarada, de Jardín de los Presentes. Y bueno, y con eso podemos ir terminando nuestra barra de la taberna de hoy. Agradecerles a Gio y a Fede que estuvieron acá, la verdad que tirando una data excelente, contando unas anécdotas terroríficas. La verdad que me voy un poco mal, pero bien, todos sabemos que bien. Agradecerle a la gente del chat que vino acá a escucharnos decir barbaridades. Y a vernos, a León, que estuvo en nuestros oídos todo el tiempo en la silla del productor. Que eso, cuando el DM va a la silla del productor, ya es el siguiente paso, digamos, también, ¿no? León y yo tenemos una conexión espiritual fuerte en donde hablamos. La otra vez nos reunimos justamente antes de tener la charla esta, en donde estuvimos contando nuestras anécdotas, estar temiendo y encima produciendo al mismo tiempo el infierno. Tremendo, tremendo, tremendo. Requiere poner una cantidad de huevo como solo Gimli pone. Y con eso me parece un buen momento para ir cerrando. Bueno, muchas gracias a los dos por venir acá a charlar con nosotros. Saludos a todos de vuelta y hasta la próxima.